bancaria. Martín Calizaya, secretario general de ATE, seccional Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buenos días, Juan Antonio, buenos días a la audiencia. Bueno, un gusto de saludarte y muchas gracias por atendernos. No, no, por favor. Bueno, hacer un poquito un raconto, Martín, acerca de la evolución natural de la relación entre el gobierno de la provincia de Entre Ríos y el gremio mayoritario dentro de la representación de los trabajadores, ya ha avanzado los tiempos como para ir evaluando la negociación paritaria, los conflictos que se han desatado en distintos lugares, por ejemplo, en el sector salud, en el sector educativo, si bien tiene una representación gremial diferente, particularmente la docencia, la mayoría de los trabajadores no docentes del área educativa están comprendidos dentro de ATE. Es decir, ¿cuál es la visión en general que hay de esta relación en principio con la provincia de Entre Ríos? Sí, es un gremio que en realidad, claro, como decís vos, representa sectores provinciales, nacionales y también ahora municipales. Uh-huh. En lo que es la gestión nuestra, yo te tendré que decir que soy una continuidad de lo que vendría a llevar adelante Oscar Monte a nivel provincial. Uh-huh. Es imposible no nombrarlo en la historia del sindicalismo de nuestra ATE. Oscar actualmente es el secretario general de la provincia y prácticamente te diría que Concepción del Uruguay es donde salen las ideas políticas gremiales para la provincia, debido a que, bueno, tuvimos mucha cercanía con él y sabemos cómo piensa. En lo que es el plano nacional, ayer hubo una reunión muy importante con uno de los sectores que para nosotros, qué sé yo, no sé, todos los sectores son importantes porque cada trabajador cree que lo suyo es lo que tienen que defender. Me parece que sí, es lo lógico. Por supuesto. Vito Bonus, que es del Palacio, pertenece a lo que es el Ministerio de Cultura, y bueno, ayer tuvo un plenario de trabajadores, en los cuales obviamente se ve resentido su trabajo en función de recortes presupuestarios. Y bueno, la noticia yo creo que no escapa a las generales de lo que es el gobierno nacional en cuanto a recortes presupuestarios. Si nada más repasar los ministerios, sabe dónde hubo recorte y cómo incide en la población uruguayense. O sea, juntarnos y hablar, tenés que hablar cartera por cartera, pero lo cotidiano es lo que la gente ve. Decirte que en el Ministerio de Salud de Nación se decide cortar un programa como es el remediar y escasea lo que sea en el lugar donde está, y hoy estamos hablando de remedio en el Hospital Urquiza. Claro. Y eso se profundiza en función del tiempo. O sea, al no haber reacción por parte de la gente y yo poder transmitir y alcanzar gracias a ustedes a un sector de la población, les digo, el recorte presupuestario existe. Y hubo un ajuste donde creo yo, uno siempre está defendiendo políticas sociales, no debería sentirse que es en los que menos tienen, que o en los más débiles, los jubilados, los precarizados. O sea, no se habla de despido, pero sin embargo en el CONICET hubo más de 500 despidos. Y no se lo considera despido porque estaban relacionados junto a una universidad, pero en sí eran investigadores que hoy no están trabajando. Bueno, o sea, sucedió en el área de salud mental del Giacomotti, que casi toda la atención la estaban haciendo dependiendo de contratos con la Universidad Nacional de Entre Ríos, que al cortarse peligró duramente ese servicio. Claro, pero bueno, todo eso sería lo que me parece la gente no entiende de lo que es una gestión, un gremial. Hoy, yo no sé si estoy defendiendo a un puesto de trabajo y no sé si no estoy defendiendo una posición ante la sociedad, porque si estoy hablando de remediar, estoy hablando de lo que incide en la sociedad. Claro. Si estoy hablando de salud mental, estoy diciendo
no sé si estoy defendiendo el retraso de cobro o la cancelación de contratos con una universidad, sino que estoy defendiendo lo que es salud mental en la ciudad de Concepción del Uruguay. O sea, tengo una carpeta. Sí, es un servicio que se presta a los que no son trabajadores del Estado. Eso es lo que está diciendo. No, se presta a los que menos tienen, porque en realidad el que cae en lo que sería la salud mental, ya como ti, es gente que no tiene la accesibilidad a algo que se pueda pagar. Claro. Sí, se entiende. La sociedad tiene que entender que la ATE no es que hace gremialismo. La ATE lo que hace es defender hoy un problema social. Yo no sé qué es lo que le llega a la sociedad, pero si, aprovechando tu medio, es decirle que lo que hace la ATE es defender derechos. Claro. Defender derechos de los ciudadanos. Suena, viste, a muy cursi, viste, que lo diga yo, pero si no lo digo, parece que la gente no entiende. O sea, cuando nosotros nos ponemos en un conflicto laboral ante un sector como puede ser Secretaría de Trabajo, no es que estoy defendiendo a los trabajadores de la Secretaría de Trabajo, estoy defendiendo a toda la comunidad, porque cuando cada uno de nosotros tiene un problema laboral, sea un gremio o sea un privado, va a ese lugar para que en ese lugar lo asesoren, lo orienten, o en el caso nuestro, que somos este gremio, donde se homologue una paritaria o se celebre una paritaria, como es el caso nuestro del ATE. Acuérdate que la autoridad, el secretario Bala, que es el secretario de la Secretaría de Trabajo, la autoridad máxima, es el que está llevando adelante las paritarias docentes y las paritarias estatales. Ahora, cuando se celebra el conflicto, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que realmente la CGT, que de hecho nos acompaña en esto de lo que es la medida de fuerza, porque de una u otra manera se solidarizan y acompañan y hacen llegar su mensaje, pero viste, en realidad estamos hablando de que la gente de Secretaría de Trabajo tenía códigos en negro. O sea, hoy están en un compás de espera hasta el lunes. Hoy capaz que hicieron muchas actas en la ciudadanía, en la cual exigen que la gente esté remunerada y no haya salarios en negro. Bueno, sin embargo, ellos perciben actualmente salarios en negro. ¿Viste lo que es la dicotomía, viste, del gobierno? O sea, por un lado le exige al comerciante que tenga todo en regla, sin embargo, puertas para adentro no las tiene. Martín, sin embargo, se ha cumplido con un par de cosas. Primero, acotar el calendario de pagos. Por otro lado, no producir despidos en la planta de trabajadores provinciales. Vos desmentime cualquier cosa que yo diga erróneamente. Y además se ha respondido de alguna manera, más tarde o más temprano, con algunos sectores sanitarios como el Hospital Urquiza, con la incorporación de más personal. Hay un déficit importante en Colón, pero en lo que hace a tu jurisdicción, digamos, medianamente, más allá de que el sueldo alcance o no, que eso es otro tema, ¿se viene cumpliendo o no el promedio de la negociación paritaria de este año? A ver, lo que fue la paritaria, eso es como si fuera un contrato entre partes, ¿sí? Y hay una persona como Loa, que es la Secretaría de Trabajo. Eso se va a cumplir porque en realidad estuvimos todos de acuerdo. Si no, no se suscribe. Claro. O sea, eso para mí descarto la posibilidad de que haya un incumplimiento por parte del Estado. Por otro lado, yo creo que sí, en las sectoriales hay diálogo. En las sectoriales me refiero a que, como te reciente nombre, Secretaría de Trabajo, te puedo decir lo que registro de la propiedad, te puedo decir COMNAP, te puedo decir el 22 empieza en la más importante para nosotros, que es salud. Las sectoriales, hay diálogo. Ahora, yo no sé si es en el tiempo que la sociedad lo demanda. O sea, hoy la carencia de un médico en el Urquiza este fin de semana, un pediatra, la sociedad yo no sé si puede esperar hasta que se resuelva esa paritaria. Sin embargo, está atado todo eso. Ahora, yo lo que veo como secretario general del ATE es que para mí los diálogos tienen que tener determinaciones, conclusiones y más que nada celeridad.
pero yo no puedo desconocer que no hay diálogo. Hoy el diálogo, tanto sea como con las autoridades locales, así como es con las autoridades del Ministerio, existen. Lo que sí, el diálogo, a veces, yo como veo en Secretaría de Trabajo, yo personalmente me he tomado el trabajo sin ser un paritario, porque este año decidí no ser paritario, pero sí soy secretario general de una de las seccionales más importantes de la provincia, en llevar adelante negociaciones para que se agilicen tiempos. O sea, yo veo que los tiempos de la administración pública, los tiempos del funcionario, no son los mismos tiempos que de la sociedad. Uh-huh. Eso soy claro. Este fin de semana va a haber un médico que es de Chaco, y se lo trae de Chaco porque no hay pediatra en Entre Ríos. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, nosotros lo advertimos en su debido tiempo, que con esta política de salud estábamos corriendo los médicos de la provincia de Entre Ríos. Y si tenemos que ir a buscar un médico a Chaco, es porque realmente tenemos un problema muy grave. Ahora, que se solucionó el problema, se solucionó. Ahora, la semana que viene, yo no sé. Bueno, y estamos trabajando en concordancia con la dirección del Hospital Urquiza. Es muy difícil trabajar de esa manera cuando en realidad estamos tapando agujeros. A mí me gustaría que la ministra de Salud esgrima, posicione, marque lo que es un camino de lo que va a ser la salud de los entrerrianos en los próximos 2 años, por lo menos. No le pido mucho. O sea, ¿qué hacemos con los médicos y la precariedad? ¿Qué hacemos con los enfermeros y su precariedad? ¿Qué hacemos con...? Y así te puedo enumerar sector por sector, porque si me extiendo, ¿viste? Por ahí no puedo ser concreto lo que quiero reflejarte. Hoy el diálogo existe, pero a los tiempos de la sociedad, a los tiempos de los trabajadores, es un diálogo muy lento, muy perezoso. Bien. Bueno, sin embargo, la coyuntura política lo lleva a estar, más allá del desacuerdo en la relación gremial, de acuerdo con respaldar electoralmente a la fórmula, por lo menos eso es lo que aparece en un comunicado del Partido Justicialista, donde de alguna manera al menos la pata peronista de ATE está apoyando, digamos, la fórmula que encabeza Juan José Bailo. Es muy buena tu pregunta, porque dejo aclarado muchas partes que por ahí pueden verse. O sea, todo esto que te acabo de describir tan gráficamente es una posición gremial en la cual obviamente yo tengo que encontrar un culpable en todo esto, y yo lo que entiendo como culpable es un gobierno nacional que hizo un recorte a una provincia que tiene un color político distinto, y lo hizo. Ahora, si la sociedad no quiere entender, lo que no lo entienda. Ahora, yo como soy un secretario general de un gremio estatal, el del cual lo vio en vivo a todo tipo de negociación nacional, o fui protagonista de lo que fue un recorte, trato de describirlo. Obviamente, en esto también hay un Martín Calizaya, que tiene una persona física, que es mi nombre, y que después de 45 años de vida que tengo, obviamente decide tomar un partido político, como lo he decidido en anteriores oportunidades, o lo he decidido de que se incorporó a la democracia. Y Martín Calizaya, en este caso en forma personal, yo creo que realmente hoy no es que la ATE, pero sí la estructura o la mayoría, o como vos quieras tomarlo, estamos participando políticamente activa en lo que es la fórmula del Partido Justicialista. Pero, a ver, acá lo más importante que tiene que ver es que por qué lo hicimos, cuando antes no se hacía. Yo creo que se hace en una necesidad de graficarle a la sociedad de que somos los perjudicados. ¿Quién? La clase trabajadora. La clase trabajadora es la perjudicada con una política nacional perversa para nuestro gusto. No sé cómo decirte en adjetivo que suenen para la audiencia claros. La clase trabajadora fue el blanco permanente de ataque de un gobierno nacional
que desde mentirnos en las retenciones de ganancia hasta decirte querer imponer el corte en lo que es porcentaje de aumento salarial. O sea, el gobierno nacional marcó un 18% a comienzo de año, que era irreal, pero lo marcó, y en función de qué, de su presupuesto. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la independencia de una paritaria esté atada a la política nacional? Bueno, yo creo que veo eso justamente. Un gobierno nacional que no escucha a quién, a los trabajadores. Bueno, pero no solo no escucha a los trabajadores, sino que con el plan de teóricamente de responsabilidad fiscal, que lo que hace es federalizar las pérdidas que ellos mismos ocasionan con su triste negociado de la deuda, etcétera, etcétera, le están pidiendo a las empresas que ajusten, a las provincias que ajusten, y ese ajuste muy probablemente termine en la cabeza de los trabajadores, porque algunos se van a quedar sin contrato, no, otros se van a quedar sin empleo. Juan Antonio, el trabajador si no entiende que realmente hoy una reforma previsional es que realmente trabajemos de 5 a 7 años más cada uno, el año que viene, yo no estoy hablando de que esto puede llegar a, o sea, lo anuncia el gobierno nacional, anuncia una reforma previsional, y el trabajador entrerriano tiene que entender que la reforma previsional no va a ser a su gusto, va a ser extender la edad de jubilación, o sea, algo gráfico. Uh-huh. No garantizar algo que tenemos de hace años los trabajadores estatales provinciales, que es el 82% móvil. Uh-huh. O sea, si la gente no lo quiere entender, que no lo entienda. Ahora, que yo tengo la obligación de decirlo, como decís vos, acompañar un proyecto político, como es el Partido Justicialista, la lista 501, y bueno, yo estoy obligado moralmente a participar, y la otra, explicar a la sociedad por qué participo. Porque realmente el blanco de ataque en todo este sistema es el trabajador. Una reforma tributaria, una reforma en la ley de riesgo de trabajo, el perjudicado es el trabajador. Cuando estamos hablando de trabajador, estamos hablando a quien vos tenés al lado, al que estás mirando enfrente, estamos hablando al que está cotidianamente en 9 de julio, en Galarza, en lo que es un comercio. Y bueno, y ahí es donde yo veo que no tengo que ser en este momento tibio, no tengo que ser en este momento con un discurso entrecortado, tengo que ser directo, es decir, ¿por qué un gremio, o por qué un secretario general de un gremio, o por qué la mayoría de lo que es una conducción de un gremio, estamos en contra de esta política? ¿Y por qué nos manifestamos de esta manera, que es algo que creo yo no podemos perder, lo que es militar? Que si hay 30.000 desaparecidos por una cuestión, bueno, se ganó hoy lo que es la democracia, el que la tiene que defender y gozar y disfrutar, y que somos nosotros, los que estamos vivos. Mm. Bueno, de esta manera, digo, yo me expreso de esta manera, y lo fui, creo yo, ante la autoridad partidaria local, el doctor Mario Carvalho, muy claro. Acá yo no puedo salir con medias tintas, tengo que decir, nosotros apoyamos una lista, y el motivo por qué, y es porque somos blanco de ataque constante, sistemático, por parte del gobierno nacional. Bien, Martín, el agradecimiento por este tiempo ha sido por demás claro en tus conceptos, y por supuesto que, bueno, estamos para eso, para comunicar. Los recortes presupuestarios hacen que luego los sectores los cuales yo defiendo inicien medidas de fuerza. Para decirte uno, hablamos recién del Secretario de Trabajo y no es que se solucionó el problema. El lunes empiezan nuevamente con las medidas de fuerza porque se pidió un compás de espera. Somos dialoguistas, queremos el diálogo y queremos la solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos la medida de fuerza en función del diálogo. Pero bueno, no quiero aburrir a la audiencia por ahí con lo que digo, pero en sí que sepa la situación en la cual está pasando el trabajador estatal y los derechos de los ciudadanos. Bien, Martín, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Un gran abrazo. Martín Galizaya, secretario general de ATE Seccional Concepción del Uruguay. Bueno, sería para más largo, pero entiendo, igual que Martín, que ha sido conceptualmente muy claro, y no cuando uno es claro no necesita demasiada extensión.